El 25 de marzo del 62, al perder ante el Racing en el otra vez fatídico Sardinero, el ascensor se había caído con todo el equipo, con el propio y con el del Sanse, revelación de segunda, arrastrado a tercera. Una cruda situación en un crudo invierno. Estamos tocando el fondo, diríamos citando a Celaya, el gran poeta de la Real. Después de 13 años en primera, a la afición se le atragantó el descenso que antes tan familiar le resultaba. En una actitud no precisamente ejemplar, el éxodo de socios fue masivo. Era lo más parecido al paisaje después de una batalla. Dos virtudes ahora en desuso, la paciencia y la austeridad, serían los pilares de la reconstrucción. Costara lo que costara, el retorno a primera se haría con recursos propios para garantizar la continuidad. Había un hombre en la presidencia de la Real con un tesón importantísimo, un tesón tan grande como su altura, que era John Vega de Suárez. Y él fue el que sacó a la Real, se puede decir, que a rastras. Sin embargo, la gran campaña previa del Sanse en segunda y el salto en masa de sus mejores hombres, incluido el entrenador Perico Torres, daba pie al optimismo y a pensar en un rápido retorno. Urreisti, Ormaechea, Arzak y Olano, entre otros, eran la savia nueva. Se conseguían extraordinarias goleadas, entre las que destaca el 11-1 al Sabadell. José Miguel Olano, el ariete, endosó 5 goles al Orense y otros tantos al Atlético de Baleares. De entonces data la original costumbre de lanzar un cohete cuando marca el visitante y 2 cuando lo hace la Real, iniciativa del inolvidable Pachi Alcorta. Pero a pesar de superar los 2,5 goles por partido, la cuarta plaza final en el Grupo Norte de Segunda queda lejos de los puestos de ascenso que logran el Pontevedra y el promocionista Español. Frustrada la primera intentona de retorno a primera, Perico Torres es suplido por Antonio Barrios, quien está solo una temporada. Le sustituye Román Galarraga, portero de los años del ascensor y hoy cabeza visible de la admirable asociación Errealaren Lagunak de Deba. Pero Román tampoco acierta y el equipo va perdiendo posiciones hasta quedar 10º de segunda, la cota más baja tras la guerra civil. Solo algunas actuaciones meritorias de la Real en la Copa sirven de contrapunto a la desesperanza en que se ha convertido el ansia por un nuevo y duradero ascenso. Por esa época, casi nadie habla ya del fútbol en Guipúzcoa, sino de los mundiales de ciclismo que se disputan en el circuito de la Sarthe. Se celebra la medalla de plata del Oyarzuarra José Manuel Lasa en la prueba de aficionados. Y el título profesional de Tom Simpson empugna con el alemán Rudi Altig, mientras Timoner es el rey del recién inaugurado velódromo. El ascensor estaba empotrado en el sótano y no tenía avisos de arreglo. Solo los mentores del club tienen una fea prueba de toda decepción. Entre ellos, varios jugarán diferentes papeles protagonistas. Anchón Vega de Soane, presidente, José Luis Orbegozo y Josimari Ferrer, nuevos directivos, y el secretario general, Josemari Echaniz. Ellos sabían que nunca es la noche más oscura que una hora antes del amanecer. Y aquí, aunque parezca mentira, comienza la aventura espacial. La orden de prohibido bajar en el ascensor se cumple sin límites. Todo parece unido por las misteriosas tramas del destino. 4 años antes, cuando el entrenador Joseba Elizondo suple a Albéniz en el estéril intento de evitar el descenso, lo primero que ha hecho ha sido prescindir de su hermano Andoni, que pierde su titularidad y acelera su retirada. Pues bien, es precisamente Andoni Elizondo quien toma las riendas en 1966. Solo tiene 34 años, aunque su prematura y plena calvicie le hace aparentar más. Y la transformación fue inmediata. La Real Sociedad ya demostró ya ser un equipo que iba más, un equipo que cambió totalmente la mentalidad con Andoni Elizondo, que para mí ha sido un hombre clave en la Real Sociedad, pues dio un espíritu y una forma de ser, le dio además unas características especiales, y para mí Andoni Elizondo hizo tal labor en ese equipo que creo que dejó una gran huella. El 11 de septiembre del 66, Fuenterrabía, con el San Juan de Ralujambio como patrón, conseguía la segunda de sus 4 banderas consecutivas en la Concha. Ese mismo día, una Real con varias caras nuevas como Zubiarrain, Gorriti, Corcuera y Boronat debutaba en el malhadado Sardinero con adverso 4-0. Ese año, menos que nunca, se esperaba el ascenso. Sin embargo, pronto se enderezó el rumbo, pese a que las derrotas sucesivas en Gijón y Pamplona, a punto de acabar la primera vuelta, supusieron duro revés.
Pero en la segunda, de los 30 puntos en disputa, se obtuvieron 27 con tan solo una derrota en Tenerife. A falta de 5 partidos, los demás rivales estaban distanciados y la promoción, al menos, era segura. Pero el codo a codo con el Sporting de Gijón, entrenado por un realista de corazón, Román Galarraga, fue extraordinario. A falta de 4 partidos, la Real se puso de líder al batir a los Astures en Atocha por 1-0. El gol lo marcó un ariete tolosarra como Cholín, José Miguel Arregui, autor de 13 de los 46 tantos con los que se consiguieron otros tantos puntos. Suelen alardear los bilbaínos de que una vez el prestigioso L'Equipe consideró a su Athletic como caso único en el fútbol mundial. Sin tratar de discutir tamaña aseveración, lo que sí resultaba caso único en el fútbol mundial era una de las cláusulas del contrato de Arregui. Precisamente fue por mi condición de trabajo y por seguir con mi negocio, pues que hubo unas condiciones, incluso estas condiciones fueron las que retrasaron mi entrada en la Real Sociedad, porque se habló incluso antes, pero no pude arreglarme. Y las siguientes eran que los miércoles no iba a los entrenamientos, los sábados tampoco iba a los entrenamientos, excepto cuando era viaje que iba, entonces era la cláusula, cuando tenía que ir a jugar tenía que desplazarme, y luego pues la famosa Semana de Todos los Santos, que entonces era fiesta para mí, porque claro, tenía que atender mi negocio. Aunque Arregui dominaba la floricultura, tal no ocurría con la floritura, pues era el ariete más tosco pero expeditivo que jamás pisó Atocha. El público le jaleaba y le puso un certero mote, el Geranios. Me hacía, incluso ilusión, porque decía que se acordaban de una persona que estaba jugando allí y se acordaban personalmente, pues, de lo que era, de que era floricultor y cultivador de geranios y encima estaba jugando a fútbol. Tras las victorias de Burgos y en casa frente a Osasuna, bastaba empatar en Puertollano frente al Calvo Sotelo. El mejor recuerdo que tengo es la chapela que tengo en las manos en estos momentos, que me la regaló Pachi Alcorta. El proceso del viaje fue sensacional, estuvimos en el Furbano hospedados, el actual presidente estaba, el anterior Regozo, que era tesorero de la Real Sociedad, estaba todo Guipúzcoa allí. La fanfar de la Peña Anastasio se fundó con motivo de que la Peña Anastasio éramos una gente muy seguidora de la Real Sociedad, y entonces al saber que teníamos que jugar, que tenían que jugar la Real Sociedad un partido tan importante como era un ascenso a primera división después de tantos años que habíamos estado en segunda subiendo y bajando, como vulgarmente se decía en aquellos tiempos, que el clásico equipo es el ascensor, pues entonces me cruzaron un poquito los cables, a mí se me ocurrió el que tenía que llevar una fanfar. Las cosas no pudieron ponerse peor. A los 4 minutos de la segunda parte, el marcador señalaba un 2-0 adverso. Algunos eternos minutos después, Marco Boronat acortó distancias. Y Jesús Arámbarri, delantero mondragonés de Musical Resonancia, marcó al fin el gol del ascenso. Habían jugado aquella tarde del 23 de abril de 1967, Zubiarrain, Gorriti, Martínez y Guarán. Lasa, Lema, Urreisti, Arzak, Arregui, Arámbarri y Boronat. Mendiluce y Ormaechea, que eran fijos, no pudieron jugar. Me expulsaron a algún encuentro y seguramente sería el único partido que no jugué durante toda la temporada. Y de vez en cuando suelo ver alguna fotografía y suelo decir, hombre, si parece que no jugué en toda la temporada, ¿no? Al regreso, Aránzazu fue escala previa a la apoteosis. Los sones del Salve Regina se fundían con los de una canción de moda. Eran años de Beatlemanía y se cantaba el Submarino Amarillo con un simple y repetitivo estribillo. A primera sube la Real. Curioso, ¿verdad? El ascensor transformado en submarino, pues aún habría de sufrir más profundas metamorfosis. El viaje a través de Guipúzcoa fue la primera gran constatación de que la Real podía y debía ser no solo el equipo de la capital, sino el de toda la provincia, aunque hasta entonces no hubiera sido así. En el autobús traía una pancarta encima que ponía La Real por Guipúzcoa. Fue entonces, cuando venimos nosotros, incluso pues se había comentado pues que Tolosa, que era un sitio pues era un poco reacio a La Real, pues yo creo que cuando pasamos aquí había miles de personas en la calle. En pleno júbilo, Anchón Vega de Seoane, el presidente, se asomó al balcón consistorial y lanzó otra audaz profecía cumplida hasta el infinito. Hemos subido a primera. Y esta vez será para siempre. Monsieur Comet empezó a mosquearse.
Cumplido su objetivo, Vega de Seoane cede las riendas a José Luis Orbegozo, cuyo principal legado, después de 16 años, será, además de los títulos de Liga, la confirmación de la Real como el equipo de toda Guipúzcoa. El peligro acecha en el año del retorno, y la promoción de permanencia se decide a favor gracias al solitario gol de Boronat en Valladolid. A partir de entonces, los apuros ascensoristas pasan al baúl de los recuerdos. El séptimo lugar de la siguiente campaña se completa con una brillante actuación en la Copa. El Elche frustra una posible final vasca después de haber eliminado a la Real al Barcelona y al Atlético de Madrid. Conseguido el asentamiento definitivo, el siguiente paso es la competición europea, que está a punto de lograrse en la temporada 69-70. Ese año, el Athletic de Ronnie Allen mantiene un duro codo a codo con el Atlético de Madrid. A falta de 5 jornadas, los goles de Boronat y Arambarri derrotan a los bilbaínos por 2-0 en Atocha. Y son expulsados Rojo y Arieta. El título sería finalmente para los madrileños. Fue también por aquellos años cuando Tina Yancy, cuyo indisimulado y apasionado amor a los colores era simplemente eterno, se consolidó como la forofa número uno del club, liderato que hoy ya nadie discute. Bueno, ya cuando subimos, ya después, con Gorriti, Martínez y estos, pues ganaban un equipo por un partido, por ejemplo, difícil, y entonces les traía pues bacalao a la vizcaína, o gambas a la plancha, langostinos, siempre tenían algún regalo mío. Eso es hasta poesía, se la pero, sí, pero ellos no sabían que era yo. Entre tanto, una fiebre boxística sacude a Euskal Herria. Emulando a Uzkudun, un arrijosachalle, José Manuel Ibar Urtain, acaba de proclamarse campeón de Europa de los grandes pesos entre el delirio de unos y la incredulidad y escepticismo de otros. Fernando Ansola marca 2 goles en San Mamés, donde la Real gana después de 16 años. Y comienza a sonar un nuevo himno. Bueno, pues este himno lo compuse, qué sé yo, los años 70, al principio de los años 70, 71, 72, no sé. Y escribí este y otros, algunas otras canciones que le hice a la Real, bastantes. Y no sé, este es el que yo le veía pues, con fuerza popular. La Real ya había tenido antes otros 2 himnos. El del maestro Bétore en los años 20 y el de Ugarte e Ibarrondo en los 50. Pero ninguno conoció las glorias de esta biribilqueta. Uno de los días que más emoción me produjo esto de Churi Urdin fue cuando la interpretó la tamborrada de la Unión Artesana en la Plaza Constitución, en la víspera del Día de San Sebastián. Porque me parecía como un sueño, como me dio la sensación de que estaba continuando la línea de Sarriegi. Y eso, pues para un donostiarra es muy emocionante. Lograda la consolidación fundamentalmente con ese hombre de hierro que fue Andoni Elizondo, Rafa Iriondo vuelve a Donostia, donde había terminado su vida deportiva como jugador, ahora como entrenador. Él es el gran impulsor de un sustancial cambio de mentalidad. Iriondo lo que hizo fue pensar que podíamos no solo mirar hacia abajo, sino mirar hacia arriba e intentar jugar un fútbol más alegre, más ofensivo, y efectivamente pues con él se consiguió eso, que el equipo jugara muy bien a fútbol. Hubo unos años que se jugó muy bien e incluso se entrara en UEFA y se empezara también con una cierta asiduidad a estar en los puestos de UEFA, ¿no? Aunque con Iriondo se sufre la eliminación copera a pies de Lorense, equipo de tercera que contaba sus partidos en triunfos, al año siguiente será con él cuando la Real consiga la cuarta plaza y la calificación por primera vez para la Copa de la UEFA. Estamos en 1974 y ha debutado ya con éxito Satrústegui, máximo goleador de la historia del club. 5 positivos son el exponente de una gran segunda vuelta. Ese mismo año se han reabierto las fronteras a los jugadores extranjeros y estalla el gran fraude de los falsos oriundos. José Luis Orbegozo será el gran abanderado de la denuncia, apoyado por sucesivos presidentes del Athletic, lo que permitirá estrechar la hermandad por encima de la rivalidad. Cosechado el éxito, Iriondo vuelve a su Athletic y Andoni a su Real de toda la vida. Su retorno es triunfal. El rival es el campeón Barcelona de Cruyff y Nesken, batido por 3-2.
Sin embargo, la inicial experiencia europea frente al checo Banik de Ostrava será mínima. Pese a que en la primera parte, Gaztelu estrella un audaz taconazo en el poste, mediada la segunda, Mika marca el 0-1 final. En el partido de vuelta, Artola, sustituto a última hora de Urruticoechea, ve su puerta perforada en 4 ocasiones sin réplica realista alguna. Pero Artola se consagra poco después en Chamartín, donde la Real empata a 1. La Real andaba, pues, ya te digo, muy mal, en 10º lugar o así. Yo no pude ir a Madrid, era un partido que tenía la Real en Madrid. Entonces oigo, gol de la Real en Madrid, habían empatado. Y entonces a mí me pareció, yo creía que nos iban a meter 20 goles y empatar en Madrid, me pareció tan terrible que me acuerdo que estaba allí, en aquella portería, y dije, gracias querido equipo por darme esta alegría. Empatar al Madrid con valentía, juventud, veteranía, garra y simpatía, aupa la Real y esta sintonía. En marzo comienza el derribo de la Plaza de Toros del Chofre, que nunca tuvo sucesora, y se habla también de un nuevo campo. Muchas veces en el crudo invierno no tenemos las comodidades necesarias para poder alojar a todos los aficionados al fútbol y por eso pensamos en un nuevo campo en el cual naturalmente todo tendría que ser cubierto y todo sentado. Por primera vez se utilizan penaltis para desempatar en la Copa y de esta forma, con Iríbar y Artola frente a frente, cae la Real en San Mamés. Conseguida otra vez, ahora con Elizondo, la cuarta plaza liguera, la Copa de la UEFA aguarda de nuevo. En campo del Grasshopper de Zúrich, la Real empata y marca 3 goles que van a valer doble, porque en Atocha el golazo de Dioni Urreisti es replicado por los suizos. Y en esto, el Liverpool llegó, jugó y arrasó. Ese día debutó ocasionalmente el joven meta Arconada y enfrente estaba un corpulento ariete galés, John Tosak, aunque no fuera este el que abrió el 1-3 definitivo. Pero que sí hizo el primero de los 6 goles que encajó Urruti en Anfield Road. Se estaba forjando el mejor equipo de Europa, así considerado hasta la criminal tragedia del estadio Heysel. La modesta Real supo aprender la lección de su gran oponente. Marco Bronat viajaría a estudiar a la ciudad inglesa y una década después, John Tosak culminó la impensable simbiosis. Solo 4 semanas más tarde, tras familiarizarnos con el equipo médico habitual, muere Franco y con él, entre otras cosas, la Copa del Generalísimo. En esos momentos, un juvenil con aspecto de niño, el número 11 de la selección de España, despierta la admiración en el torneo de Mónaco y recibe un aristocrático bautismo. Recuerdo que el apodo de Pequeño Diablo me viene pues, después de que un periodista que estaba sentado al lado del príncipe Rañero, pues el príncipe en ese momento se escapó una frase así un poco bonita, digamos, que luego pasó a historia, como en francés, diciendo que quise su petit diable. Entonces el periodista que estaba ahí al lado recogió la frase y yo creo que ha quedado para la historia. Él venía del Real Unión y siempre fue petit. Aunque no se llamara René, había heredado toda la sabiduría de quien sentó cátedra en Amute y Gal. Por eso había cautivado a los nostálgicos del glorioso y cuando pasó a la Real, hasta los más recalcitrantes valedores de la vieja rivalidad fueron incapaces de vencer la tentación de seguirle a Atocha. Todo era mágico en él, desde su toque de balón hasta su misteriosa procedencia del país de las mil y una noches. Cuando sus diabluras monegascas despertaron la codicia de otros clubes, la Real tuvo que actuar rápido para consumar el fichaje y le hizo debutar solo 10 días más tarde del célebre 20 de noviembre en un San Mamés embarrado y bajo granizo. La Real perdió 2-0, pero consiguió asegurar la preciada joya. Yo recuerdo además que una persona en el banquillo que le estaba casi empujando a Elizondo a que me sacara. Elizondo con ese campo pues no se atrevía en un principio, aunque sabía que yo podía jugar tranquilamente en Primera División, pero sí es verdad que fueron unos momentos bastante complicados. Aunque como he sabido, la competición europea suele mermar el rendimiento en la propia liga, la marcha realista era lo bastante satisfactoria como para pensar en una crisis inminente. Para diciembre han pasado por Atocha, Madrid y Barcelona, este con Artola en figura. Se han llevado sendos empates, pero los Churi Urdiñac no tienen ni positivos ni negativos. Sin embargo, la muerte del dictador hace bullir la vida política. Andoni Elizondo, hombre comprometido con su pueblo y con su tiempo, empieza a sentir otras inquietudes más que el fútbol.
La antevíspera de Reyes, la Real pierde en casa 0-2 con el Oviedo y se pone con 3 negativos. La situación no es ni mucho menos desesperada, pero Andoni, sintiéndose desmotivado, dimite con absoluta dignidad. Fue, probablemente, su último gran servicio al club. Él había consolidado al equipo en primera y junto a Iriondo le había dado proyección europea. Los jóvenes Arconada, Cortabarría, Olaizola, Diego, Zamora, Idígoras, Satrústegui y López Ufarte ya estaban a sus órdenes, pero él no creía en la nueva Real que preconizaba el periodista Luis de Andía. Entonces, el concepto mío de nueva Real era que no se podía pensar nunca más en no bajar, ni hablar de eso, pero que había que jugar cada vez mejor y había que estar en Europa como primer camino para ser aspirante al título de campeón. Cuando esto se dice y se propaga, pues francamente creo que las risas todavía se estarían oyendo en el Olimpo futbolero. Pero resulta que al mismo tiempo se está dando sus productos, la cantera está produciendo todo aquello que están luchando en la directiva de entonces, los técnicos de entonces y los futbolistas de entonces. Y llega un momento en que el equipo se cuaja de tal manera que ya el concepto Nueva Real es normal, es aceptable. Y llega un momento en que la gente dice, ¿por qué no vamos a ser campeones? A Andoni Elizondo le sustituyó José Antonio Irulegui, excompañero suyo en la zaga realista. Logró anular el lastre negativo y al final se situó en mitad de la tabla. Y completó una soberbia actuación copera en la que el Atlético de Madrid cerró el paso a una merecida final. No estamos hablando de defensas leñeros si decimos que Atocha se llena de Aizkolaris, sino de la gran revancha del equipo vasco sobre el australiano que le había humillado año y medio antes. Nuestros Aizkolaris han demostrado, ahora sí, que son los mejores del mundo. El suceso estelar de la primera temporada completa de Irulegui, la 76-77, es, sin duda, el derbi Real Athletic. Prolegómenos cargados de emociones, no solo por el homenaje al gran Gaztelu, sino porque Cortabarría e Iríbar enarbolan la Ikurriña desplegada por Uranga. Espaldarazo definitivo para su legalización apenas mes y medio después. Ese 5 de diciembre del 76 es también un día histórico para la Real, porque obtiene la mayor goleada conseguida ante el Athletic de Bilbao. 5-0. Satrústegui, que nunca le había marcado un gol a Iríbar, le hizo dos extraordinarios, los dos primeros de los 14 que conseguiría en los derbis, uno más que el viejo récord de Zarra. Gaztelu celebró su homenaje con otro par, y Zamora completó el repóquer. El aplastante resultado no debe, sin embargo, eclipsar la magistral actuación de Arconada. No obstante, la liga acabaría de nuevo con los Churi Urdiñac en la zona templada, sin nada que reseñar en la Copa. A diferencia de la campaña anterior, esta vez lo mejor estará en el torneo del CAO. En la Liga, pese a la goleada inicial por 4-1 frente al Atlético de Madrid, se termina con un negativo y en undécimo lugar. Una floja clasificación en la que, sin embargo, es justo reconocer la incidencia del gran esfuerzo realizado en la Copa. Los hombres del siempre amable Irulegui eliminan con facilidad al Acero de Sagunto y al Toledo y salvan a trancas y barrancas la eliminatoria que se decide a penaltis en la cancha del Jerez. Casi 21 años, desde el lejano 1957, lleva la Real sin vencer al Real Madrid cuando el sorteo les empareja en octavos de final. En la antevíspera de San Sebastián hay anticipo de tamborrada gracias a dos goles de López Ufarte, que no solo rompen el maleficio, sino que son buena renta para afrontar el partido de Chamartín. Sin embargo, el Madrid, antes del descanso, ya ha igualado la eliminatoria. Un alto directivo arbitral entra en el vestuario del árbitro vallisoletano, Balsarrón, cuya actuación está exasperando a los guipuzcoanos. En la segunda parte, su actuación se normaliza y Satrústegui, 27 años después de la famosa semifinal de los Pitos, obtiene el gol de la calificación. El empate a uno conseguido en Valencia encarrila los cuartos de final que se deciden con goleada en Atocha por 4-1. Pero en las semifinales aparece la tantas veces repetida bestia negra, o mejor dicho, bestia blaugrana. En Atocha el Barcelona mantendría el empate a cero inicial y en el accidentado partido de vuelta, la actuación de Sánchez Arminio sería determinante al expulsar a Diego en la primera mitad. Pero eso no fue todo,
Poco antes del descanso, en una salida en la que el meta donostiarra parecía llevar ventaja, Fortes golpeó con su bota la frente de Arconada. Este hubo de ser suplido por Zendoya y el 2-1 adverso y decisivo ya no se movió. Se cerró así el camino de la final que el Barcelona ganaría a Las Palmas. La historia, que guarda paralelismo con la del 51 y con la que veremos en el 88, ponía fin a la corta etapa de Irulegui para abrir la de su fiel ayudante, Alberto Ormaechea, que antes lo había sido de Rafa Iriondo y de Andoni Elizondo. El peregrino ascensor empezaba ya a vislumbrar el pórtico de la gloria.